Tras las caídas de ayer, el IBEX 35 ha abierto este miércoles al alza, con subidas en torno al punto porcentual y por encima del nivel de los 8.900 enteros. Tirando del selectivo español, el sector bancario, con Bankinter, BBVA y Banco Sabadell a la cabeza. También avances para la petrolera Repsol. Por valores, el protagonismo también lo encontramos hoy en Endesa, Farmamar y CIE Automotive, que presentan hoy sus resultados trimestrales. Tono verde en la apertura de las principales plazas del viejo continente, pendiente de la publicación de varios datos macroeconómicos, como los datos finales de PMI, de la actividad del sector servicios y el compuesto de las principales economías del mundo. En Asia, recordamos que hoy la bolsa de Seúl y la de Tokio permanecen cerradas por la festividad nacional del Día de los Niños. Y anoche, en Estados Unidos, Wall Street cerraba en tono mixto, lastrado por las tecnológicas y también pendiente de la inflación y las palabras de Janet Yellen en materia de política monetaria. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono estadounidense se sitúa en el 1,60% y la del español en el 0,44%, con la prima de riesgo en los 66 puntos básicos. En las materias primas, avances para el precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza por encima de los $69.